Verso 26. Cuando lo tengan, nos indica con un amén. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? Muy bien. ¿Lo tenemos? Dice así: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. La palabra del Señor es bendita, puede sentarse. ¿Qué, hermano? Ah. Pensé que me había dicho algo. Esta pequeña prédica, la recompensa de servir. En esta parte, hermanos, de la escritura, al meditar en las primeras palabras de este verso, me di cuenta de algo muy importante que debemos aprender hoy. ¿Qué, profeta? La escritura es clara cuando dice: si alguno me sirve, sígame. Y esto me hizo meditar en esta parte, de que en Cristo la mayoría de los que vienen a Él, digan conmigo, son salvos. Y la salvación viene por invocar su nombre, arrepentirnos, entregar nuestras vidas. Por eso viene la salvación. La persona que en algún momento dado renuncia a lo que es, lo que le ofrece el mundo, y viene y le entrega su vida a Jesucristo, Jesucristo promete que salvarlo. Dice la escritura que aquel que confesara mi nombre será salvo. Entonces, aunque nosotros como pastores o apóstoles o profetas o evangelistas quisiéramos que todos los que son salvos le sirvan a Dios, dígale que está a su lado, no se va a poder. Cuando no entendemos esa parte, nosotros que estamos por delante podemos llegar a frustrarnos o podemos llegar a cometer el error de emocionar a un salvo a que sirva en un ministerio que no es para un salvo, sino es para aquel que Dios elige. No sé si me estoy explicando ahí como profeta. Sí, así lo entendí en esta parte, porque así es. En la medida que estoy caminando en Dios, me he dado cuenta que Dios vino a salvar a las personas, ¿verdad que sí? Pero realmente no todas las personas van a servir a Dios como Dios quiere que le sirvan a Él. El hecho de que las personas sean salvas no quiere decir que no tengan responsabilidades, no tengan compromisos. No, no, claro que por supuesto. Que desde el momento que la persona es salva, se compromete a vivir una vida diferente, ya sea orando, leyendo la escritura, consagrándose, no dejándose de congregar. Ese ya es un compromiso y responsabilidad de la persona que un día Jesucristo la salvó. Pero pensar nosotros que estamos por delante, o alguien más de la iglesia, que todos a los que el Señor les extiende la salvación le estarán sirviendo, diga conmigo, eso no se va a poder. Porque realmente nunca va a ser así. ¿O ustedes qué piensan? Repito, el que es salvo se compromete a orar por su propia vida, a leer y aprender por su propia vida, el formar parte de las actividades de la iglesia, el colaborar, el cooperar, el no dejarse de congregar. Es, muchos salvos lo pueden malinterpretar. ¿Cómo, profeta? Si pensar que eso
Diga conmigo, es servir a Dios. Eso no es servir a Dios. Eso es parte de su compromiso como salvo. ¿Me explico aquí? Sí, ¿o no? Sí, amén. Por eso que yo entendí algo que debo entender y enseñar, para que la gente no se confunda en esa parte. Por su compromiso que ustedes tienen como iglesia, como salvos, ustedes no quieren decir que están sirviendo a Dios. Ustedes quieren decir que ustedes están comprometidos con Dios y están cumpliendo con el compromiso que les corresponde, para que aquel que los salvó, cuando él venga, se los lleve. Pero ¿verdad que puede haber ese tipo de personas pensando de esa manera? Que por estar en una iglesia ya le está sirviendo. Pero no es verdad. Puede estar una persona en la iglesia como salvo y no estar sirviendo a Dios, sino cumpliendo con el compromiso de hijo salvo. ¿Me expliqué ahí? Y esto yo lo entendí, ¿sabe por qué? Por lo que dice el principio. Dice: si alguno me sirve, sígame. Les está hablando a los que les sirven, a los que ya probaron una probadita de esta familia, que no es igual al estar comprometido con él. Pero no por no servirle los salvos a Jesús como él quiere, diga conmigo, van a dejar de ser salvos. Ustedes ya son salvos. Si cumplen con los compromisos que tienen, como lo que tiene que manifestar uno que es salvo, ¿me explico ahí? Entonces bendito sea el Señor, porque usted que una vez Cristo lo salvó, le da el privilegio de que usted se mantenga salvo en la medida que usted cumpla con sus compromisos. Un salvo, diga conmigo, tiene que orar. Tiene que orar, porque ese es un mandato, de que oremos. Pero usted está orando porque a lo mejor por su vida, sus hermanos, sus hermanas, por la iglesia, por alguien más. Pero no está prestando un servicio. Usted está orando por su propia alma, bienestar propio, personal. ¿Sí me explico ahí? Usted puede venir a la iglesia y estar aquí reunido escuchando la palabra. Pero al estar aquí reunido escuchando la palabra, usted no está prestando ningún servicio a Dios. No. Usted no está sirviendo, como quien dice, a Dios por venir a la iglesia. ¿O sí? No, usted está viniendo a la iglesia porque usted sabe que tiene un compromiso con Dios de congregarse y buscarlo, para alimentar su espíritu. Eso es lo que está haciendo. El problema es esa parte que la gente se confunde. Que como dije anticipadamente, por orar por usted o por su familia, le atribuyemos a eso un servicio. Estoy sirviendo a Dios porque estoy orando por mí o por mi familia. No, usted no está sirviendo a Dios. Usted está orando. Hay gente que se puede confundir. Yo voy a la iglesia y le estoy sirviendo a Dios. No, usted no está sirviendo a Dios. Usted se está congregando. Que eso está bien. Que no hay problema. Está muy bien que usted ora, que usted sirva, el que usted se congregue, o el que usted lea la Biblia y se nutra su espíritu. Eso está bien que usted lo haga, pero es para beneficio suyo y no es un servicio. Esta invitación no es para todos los salvos. ¿Cómo? ¿Sí? Diga conmigo, solamente es para los que le sirven. Esta invitación es para quienes nos sirven, que le está sirviendo en el Señor, en su obra. Por ejemplo, ¿qué hago yo aquí? ¿Me congrego o le sirvo? ¿Se fija la diferencia? Ustedes se congregan, pero yo les sirvo. ¿Qué hace Ana en la puerta? Ella está sirviendo, pero ustedes se congregan.
A la vez yo le sirvo y me compré. Pero mi trabajo más detalladamente es servir. ¿A quiénes? A ustedes. A ustedes y a Dios. Entonces, el servicio que hace Ana en la puerta. ¿A quién le está sirviendo? A Dios y a ustedes. El servicio que ejecuta Edith, la actividad, ¿qué está haciendo? ¿Se está congregando o está sirviendo? Está sirviendo, pero a la vez está congregando entre ahí, como que no, bien. Porque no es igual que yo les comparto a ustedes, que yo se le he enseñado, a que yo esté enseñando. Y no es igual que Ana esté concentrada, que está en la puerta, ahí entendiendo lo que viene, a estar sentado como si está sentado. Son cosas diferentes que no hemos aprendido del todo y hay que enseñarlas para que la gente no se confunda. Y también nosotros no frustramos. Y saber como iglesia identificar quiénes son los que verdaderamente están sirviendo. Y quiénes son los que, no porque no sirvan, no son importantes, claro que son importantes. Pero hay que entender el papel de cada persona. ¿Me explico ahí? Por ejemplo, aquí en la iglesia, Julián, ¿qué está haciendo? Poner la música. Está sirviendo. Entonces, por así decir, estamos tres sirviendo. ¿Y los demás qué están haciendo? Congregándose. Que corresponden al grupo de los que son salvos. Y por esa salvación que usted tiene que cuidarla. Usted solo, cuidar su salvación con temor y temblor. Y no considerar que nosotros estamos sirviendo, en este caso Ana, Julián y yo, lo cuidemos a usted. Ni tampoco que lo alimentemos de todo a usted, sino que usted tiene que tomar compromiso y usted mismo alimentarse leyendo Escritura. ¿Sí me explico aquí? Entonces, hay más de tres o cuatro sirviendo a Dios en su casa. Esa invitación es para ellos. Que a veces la podemos aplicar de otra manera, pues se puede, pero lo más consciente y lógico es este. Dígale que está a su lado. Y entonces, ¿cómo? Y entonces, ¿qué? Pues esta invitación no es para ustedes, no está sirviendo, pero por eso no se ponga triste ni mucho menos se sienta desdichado. Simplemente sea consciente que usted está formando parte del grupo de los que son salvos y como salvos tiene compromisos. Compromisos. Pero esta dice claramente: si alguno me sirve, sígame. Señor, ¿y entonces dónde quedamos nosotros los salvos? Pues ahí donde está. Así, por el momento ahí donde está. Así está bien. Lo que está, no dejándose de congregar. Así como está también. ¿Y por qué a nosotros no, profeta? Pues porque no está sirviendo. Pero no porque no esté sirviendo, no se siente incómodo. Siéntase bien, si está aquí, gloria a Dios. Porque está formando parte de los que son salvos. Y por esa parte del grupo que usted forma, usted va a ser salvo. Y va a llegar a su presencia. Y es por eso que el ser humano que llega a los pies de Jesucristo para ser redimido, está luchando por llegar y estar en su presencia. Porque al camino de Dios no venimos por primeros lugares, ni mucho menos por estar como punta de lanza. No. Venimos porque queremos ser salvos. Entonces, gloria a Dios porque usted es salvo. Siempre y cuando cumple con los requisitos que debe cumplir. Hasta ahí estamos bien.
¿Sí, hermanos? No los escuché bien. Entonces esta invitación es para los que les sirven. Y a los que les sirven, les dice: síganme, síganme, estén conmigo, caminen conmigo, cerca de mí, no se cansen, perseveren, aguanten, resistan, sean valientes, esforzados, no se rindan. Adelante, avance. Esto es para los que están sirviendo. Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Entonces Jesús motiva a quienes están sirviendo y le dice: hey, no se vayan a cansar porque demasiado obrero, poco hay. Los necesito. Y si me sirven, no se aparten de mí, porque sin mí nada podéis hacer. Pero esta invitación es para los que, para los que sirven. Síganme. Miren el interés de Jesús que tiene por aquellos que un día han conocido esa área del servicio. O sea, la importancia que Jesús le da a ese tipo de gente que en algún momento dado ha decidido servir. Le dice: sigue. Porque Jesús necesita, hermanos, ese tipo de manos que le puedan estar sirviendo. Él necesita ese tipo de gente que le pueda estar sirviendo. Y en la medida que estemos cerca de Él, pues haremos mejor las cosas. Entonces, si usted en algún momento quiere formar parte de esos servidores y que este llamado sea para usted, ¿usted qué va a comenzar a hacer? Servir por voluntad propia. Voluntad propia. Y no ser movido por un mensaje de nosotros para que sirva. Porque yo estoy aquí sirviendo a Dios no porque me predicaron muchas predicaciones de servicio. No, yo estoy aquí porque yo sentí mi corazón servirle a Dios. No tuve que escuchar a un predicador famoso que me hablara de una predicación de servicio para servir. No. Yo estoy aquí porque me sentí agradecido. Dije: yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Entonces, si usted quiere formar parte de los que, a los que Jesús le llama, sígueme, usted lo puede hacer. Pero voluntariamente. Y para que se active en esa área de servicio, usted simplemente, gratitud. Pero si usted no quiere servir, Dios no se enoja con usted. Como nosotros nos podemos molestar con ustedes si no entendemos esta parte. ¿Cómo? Profeta, sí, porque puede haber mucho pastor o profeta o apóstol frustrado por no entender esta parte y decir: es que yo quisiera que toda la iglesia sirviera. Señores, diga conmigo: no va a ser así. Y eso nosotros tenemos que entender y tomarlo de una manera buena, porque así es el Dios. Aunque quisiéramos, no vamos a poder lograrlo. Y si forzamos a algunos, los vamos a poner en un lugar que no les corresponde. Y ese error, yo ya no lo voy a cometer. Ahora, ¿para qué? En lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal. ¿Por qué? Se lo voy a explicar así. En la medida en que nosotros estamos pastoreando, ¿no? Nosotros quisiéramos que toda la gente estuviera activa, estuviera sirviendo, estuviera esto, estuviera aquello. Y es un deseo lo que Dios quisiera que eso se diera, se hiciera una realidad. Pero no va a ser así. No va a ser así. Entonces nosotros, emocionados en esa parte, por ejemplo, queriendo poner a servir a toda la iglesia, y decir: ya no vamos a hacer dos, vamos a hacer 20. El problema de nosotros es que no todos pueden servir, pero sí todos podemos ser salvos, ¿me explico? Entonces uno en su desesperación confunde a la gente. Al que es salvo por ley de Dios,
que nunca va a servir, lo forzamos a que sirva. Y sí sirve, porque la palabra lo motiva, uno lo motiva, y sí sirve. Pero el problema es que lo ponemos a servir en una área en donde después esta persona se confunde. ¿Cómo? ¿Qué es así? Hay personas que nacieron en Dios para ser salvos para siempre, formar parte de una congregación y punto. Pero cuando nosotros como pastores no entendemos esa parte, entonces lo ponemos a hacer cosas que le corresponden a uno que sirve. Y a ese que Dios lo llamó para estar salvo en su iglesia y ser comprometido, un hermano, sirviendo a Dios, le damos un compromiso que no es el de él. Entonces después mañana sale diciendo: yo ya voy a poner una iglesia, yo tengo un ministerio, es que a mí ya se me enseñó para servir, es que yo soy un ministro, ya yo tengo para poner una iglesia y hacer este aquello, porque a mí se me enseñó. Cuando realmente nunca, hermanos, estuvo en los planes de que él fuera o ella fuera parte de los servidores, sino que nosotros, con el impulso, motivación y desesperación, le dijimos: vente, ponte a servir. Y le sirvió, pero Dios nunca lo llamó. Pero como tiene el potencial, tiene la capacidad, dice: Dios me llamó y yo voy a hacer lo que pienso que es correcto. Es como aquel que tiene dinero, compra un terreno, edifica una iglesia. Dios nunca lo llamó como pastor, pero lo hace. ¿Por qué? Porque puede, tiene recursos, tiene dinero, puede, pero Dios no lo puso. ¿Está claro eso, hermanos? Hasta este punto. O yo me estoy confundiendo. Es una verdad. Entonces, y esto lo entendí en esta parte de la Biblia. Que así es. Que considero yo que, por ejemplo, a la que está en la puerta, yo me estoy sirviendo aquí. Si Dios nos diera a elegir, ¿qué quisiéramos hacer? Personalmente yo le dijera: Señor, pues yo quisiera ser parte del grupo de los salvos, Señor. Menos compromiso contigo y menos cansancio. Pero esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere. Misericordia. Entonces me es impuesta necesidad, dijo Pablo. Me la impusieron, me impusieron esta carga, no sé si, porque la regué más que ustedes. No sé. Pero a Dios le plació. Me dijo: tú me vas a servir. Y así como algunos de ustedes pudieran estar en la puerta, pero Dios no quiso. No, Ana va a estar en la puerta. Él quiso. Entonces tanto hay recompensa como para los que son salvos, que cumplen con sus compromisos. Hay recompensas para los que sirven. Y la recompensa en este texto de la Biblia, diga conmigo, es seguirlo. Cuando miras esa parte de la Biblia, que Jesús le dice: el que me sirve, sígame. Toma en cuenta a Pedro, Jacobo y a Juan. Tres personajes que Dios quiso llamarnos en exclusiva del medio del grupo de los 12. ¿Por qué lo hace? Porque los otros nuevos no estaban llamados a servir. No, considero yo que Dios hace esto con Pedro, Jacobo y Juan. Diga conmigo: porque Pedro, Jacobo y Juan servían mejor. Ellos tenían algo diferente a los nueve. Y no podemos descartar ni hacer parte a los nueve de los salvos, porque realmente a los 12 Dios los llamó a servir. Pero como que aquí está haciendo una selección de tres personajes diferentes a los nueve. ¿Por qué lo hace? Por su forma o manera de servir de Pedro, Jacobo y Juan, que no era igual a la de los nueve. A estos tres aún se los llevó. Dice que se los llevó al monte de la transfiguración.
¿Y los nueve dónde estaban? Abajo. ¿Dónde estaban? Abajo del monte. Quiere decir que un Dios, aunque para él no hay problema si usted como salvo no sirve, sí, en cuanto al servir, hay una gran diferencia a los que están formando parte del grupo de los salvos que a los que están sirviendo. ¿Qué diferencia es? La diferencia es de que el que sirve, que es llamado sígueme, está en lugares diferentes a los que son salvos. Tienen mayores experiencias en Dios que los salvos no tendrán. Entonces, yo puedo decir, ¿ustedes quisieran estar en el grupo de los servidores? Pero eso no tiene que ver conmigo ni con mi mensaje. Eso tiene que ver con su decisión de su corazón. Y todavía, a ver si de arriba lo acepta. Porque no es el que quiere, digo. Entonces yo también les explico y les predico esta parte de la Biblia para que ustedes no se sientan incómodos por el hecho de que si a lo mejor quisieran hacer y no están haciendo, no pasa nada, hermanos. Lo bueno es que todos vamos al mismo lugar. Amén. ¿A dónde? Al cielo. Si usted cumple con su compromiso que le corresponde como salvo, y nosotros cumplimos como lo que corresponde como servidores. ¿Sí? ¿Qué tipo de experiencia tuvieron Pedro, Jacobo y Juan? Sencillas y gloriosas experiencias. ¿Qué pasó arriba del monte? ¿Qué pasó? Se transfiguró Jesús en presencia de ellos. Mostró su verdadera identidad, deidad, como Dios. Quiere decir que los que sirven a Dios sí tienen muchas experiencias de esas. Muchísimas. Pero como digo, esto no es del que quiere, esto es del que Dios determina. El problema es que nosotros les teníamos parejo a la cosa, ¿verdad que sí? Ahí emocionamos a la gente y que acá y que allá y que a ti también se te va a manifestar y que esto y aquello. Y no es una verdad, hermanos. Hay que echarle lógica. Dígale que esta semana la estamos regando. Yo quiero constante continuamente estar sirviéndote a ti.
A mí no me interesa ni otra cosa sino formar parte de los que sirven. Porque cuando tú sirves a Dios, te enamoras tanto del servicio que aunque la cosa no es nada agradable, te enamoras. Dijo Pedro, Jacobo y Juan, a nosotros no nos importa que el sol nos dé la cabeza y nos queme. Las enramadas no van a ser para nosotros. Las enramadas van a ser para Jesús, Elías y Moisés. Y a nosotros no nos interesa que nos critiquen, vituperen, nos difamen, que se burlen. No nos interesa que nos agradezcan, no nos agradezcan. No nos interesa que nos lleve la calavera por dar la vida por los demás. No nos interesa que si nos agradece la gente porque oramos por ellos, o ayunamos, o bendecimos sus días. No nos interesa. A nosotros lo que nos importa es seguir sirviendo. Si no les dan un aplauso, no sé si es porque ahora los que sirven, hermanos, ya dejamos eso en que nada. También tienen mayores compromisos y responsabilidades que los están abajo. ¿Qué les dijo Jesús a los tres que sirven? Cuando se querían quedar ahí, vámonos abajo. Porque ustedes están bien conmigo, que están sirviendo. Pero ustedes no sienten la presión que están sintiendo aquellos nueve que forman parte del grupo que yo no llamé a estar aquí. Solo que antes de que bajemos, el compromiso de los servidores es esto: que sean discretos, confiables, leales, no divulgadores, no chismosos. ¿Qué les dijo? No se les vaya a ocurrir decir lo que miraron y escucharon. Guarden la visión que tuvieron y no se la compartan a nadie. Manténganla ustedes. Es solamente para ustedes, para nadie más. Entonces, si bien a los que forman parte del grupo de los salvos no les pide tanto compromiso como a los que les sirven, es porque él así lo quiso. Y si es verdad, yo tengo mayor compromiso que usted. Porque de mí depende que una palabra que diga mal o enseñe mal, le voy a hacer un daño a usted. Y en aquel día, quien me va a llamar a cuentas más que usted, es a mí. Pero no porque me llame a cuentas a mí, por lo que yo hago como un servicio, usted se va a escapar. Usted también le va a dar cuentas a Dios. Por pequeñitos detalles, hermano Pepe. Hermano Pepe. Le va a dar cuentas a Dios. Porque se está durmiendo. Le va a dar cuentas a Dios. Usted. No, en serio. Le va a decir, ¿qué onda? Te vi muchas veces que estabas durmiendo. Yo sé que estabas cansado, pero te estabas durmiendo. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué va a decir? A la voz, hermano, al esfuerzo. Póngase las pilas, porque de aquí lo miro. Es una media hora que le perdí, me falta poquito, mire. Métase una pastilla, algo que no se va. En serio. Porque nada me cuentas. Yo le hago por su bien. Yo por eso no me voy a dar cuentas a Dios de usted. A ver, échele ganas. Entonces, ese es el compromiso. Van con esa encomienda los tres servidores, llegan abajo y la cosa estaba fea. ¿Verdad que sí? La cosa estaba fea, hermanos, porque los que en algún momento dado formaban parte del grupo de los servidores, pero no estaban sirviendo como deberían servir, por el hecho de que no estaban sirviendo como deberían servir, no tenían el respaldo de Dios que necesitaban para echar fuera ese espíritu. Y esto pasa cuando los que no están sirviendo no están cerca de Jesús, y como no están cerca de Jesús no pueden lidiar con las mismas cosas espirituales que como los que están con él. Entonces, el error que nosotros cometemos es este:
Nosotros, por lo que estamos cerca, debemos buscarlo a Dios de una forma o la otra. Si llega a haber un tipo de manifestación de esos difíciles, ejemplo, poseídos, pues estamos sirviendo a Dios, estamos cerca de Él y tenemos una experiencia diferente a los que forman parte de los salvos. ¿Y me explico ahí? Entonces el error de nosotros es decirle a los salvos, hey, vaya y que lo pueda usted. ¿Cómo le va a ir? Pues como los hijos de Sebas. ¿A los hijos de Sebas cómo les fue? 7 en contra de 1 no pudieron. Y lo tremendo es que cuando el que está en el grupo de los salvos hace esto, quiere usurpar la unción. La unción de los que están sirviendo. ¿Cómo, profeta? Se lo voy a explicar. Los 7 hijos de Sebas no tenían el mismo servicio de Pablo hacia Dios, ni la relación con él. Y como ya no pudieron, pues entonces, en el nombre de Jesús que predica Pablo, tenemos que echarnos fuera. Usurpando la unción de los que están sirviendo cerca de Jesús, que tienen el derecho para hacerlo, tal cual. No va a resultar, hermanos. ¿Qué les dijo el Espíritu? Conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús. ¿Y ustedes? Mis pequeños chapulines, ¿de dónde salen? ¿De quién nos supone esa unción? Por esa unción se paga un precio. Por ese poder se paga un precio. Por ese poder se hace algo. Entonces, a veces, la chimpada no puede atinar que un demonio chiquitito salga. Y ya, Dios me dio un ministerio. Tengo el ministerio ya de liberación, de pastorear almas poseídas. Voy a levantar una iglesia, voy a hacer este. ¿Qué? Andas mal. Los que lo tenemos, se lo queremos pasar a otro. Imagínense. 3 pastores me hablaron hoy, en esta semana, y me dijeron: profeta, ¿va a estar ahí en su iglesia? Pastores. ¿Va a estar ahí en su iglesia? Le dije, no sé. Lo que pasa es que tenemos necesidad de mandar unos miembros y a unos amigos que vayan para que nos liberen, porque como aquí no se da esta liberación. Y yo en mi mente diciendo, eso que tengo que ver, Señor, yo realmente yo. O sea, yo te quiero servir, pero realmente, dame esquina. Y a la que está solo, ¿cómo la ves? Yo le dije, porque los quería mandar hoy. No, le dije, lo ando fuera. Realmente se andaba fuera. Ya estoy aquí. Pero andaba fuera. Así que para ellos lo ando fuera. No puedo negarme a eso, hermano, pero a veces esto no es cualquier cosa. Pues sí, la verdad, mucha mentira, no puede. La otra semana puede que esté. Entonces esto no es para todos, hermanos. Conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres, ustedes quiénes son. Hermano, pudieron más que los 7 y los aventaron. Como Dios los envió al mundo. Fíjese, hermano. 7 hombres, otros grandadotes. Así la palabra, desnudos, encuerados, corriendo por la calle. Todos arañados y golpeados. Por una persona que estaba endemoniada. Y ustedes han mirado que la cosa, cuando los demonios están en las personas, ¿cómo se vuelven? Bien fuertes. Hasta con 4 personas se hacen así. Hasta tengo de entonces, esa parte que yo les enseñé, hermanos, que ni siquiera avancé nada, esta media hora, bueno, pero ya la hicimos. A ver, se pudo. Es que era que necesitaba que le dijera, hermano. Vamos, anímese. Ya la hicimos, mire. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
La promesa de que estarán con Él, ¿para quién es? Dice, si alguno me sigue, síganme. Y donde yo estoy, también estará mi Señor. Si me sigue, mi Padre me dará. Jesús está en los cielos, ¿dónde van a estar sus servidores? Cielos. Si Jesús está en los cielos, va a estar los servidores con Él. Van a decir, y nosotros, ¿por qué que formamos parte de los salvos? Y el que está haciendo, también. No pasa nada. Yo no puedo decir, Señor, ¿a estos juego eterno que no? No puedo decir, hermanos, porque no es cierto. Que diga, ¿usted se va a quedar? No es cierto. A veces son momentos estresantes de los pastores o predicadores que están por delante, que a veces fuego eterno para que se ponga las pilas y sirva. No va a servir, hombre. No es cierto. Mejor así. Cuide su lugar. Sí, ahorita que lo tiene, cuídelo. Cuídelo. Haciendo lo que le corresponde como un salvo. Haga bien las cosas. Tranquilo, relájese. Viva a gusto, viva contento, viva con alegre en esa parte, ese lugar que Dios te dio. Y al nosotros entender esa parte, nosotros nos gozamos y decimos gracias, Señor, por hacernos entender esa parte. Porque no mandamos que, ¡ey! Todo va a ser bien. Y no, hermana, algunos no pueden, no pueden y nunca van a poder. ¿O no es verdad eso? Pues eso, si a usted le ayudó esta parte de enseñanza que le di, a mí me ayudó más. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, por favor. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, lo que me toca es decirle a Ana: Ana, hay que seguir siguiendo a Jesús. Sí, no se canse. Bueno, póngase de pie, hermano. Vamos a leer esta palabra. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por darnos esta palabra y acomodarnos en el lugar que nos corresponde. Gracias, porque en este momento formo parte de los salvos a quien tú amas y quieres llevar al cielo. Gracias, porque también, Señor, los que sirven están en el mismo plan de llevarnos al cielo. Ayúdenos, tanto a uno como al otro, a ser responsables con el compromiso que nos corresponde. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.